la lateral que corresponde a la visita. Lo van haciendo para Nazareno Gómez, que buscaba, cerquita estaba Gabriel Loftar, en el filtro para Saura. En el fondo ganaba Ojeda, allí busca de cabeza Gómez, que la baja por un costado para que se venga Gabriel Loza. El que cierra es Enzo Pare. Aquí está Castañeda, Puerto Nuevo, pelota larga. Pare que anticipa, tras una que no llega al lateral, para Forte en el 93-94 que le permitió. Se la queda en lo alto. Y mete rápido ahora con Gabriel Loza de Quimpe. Allí marca Pare. Bien Pare en la marca. Se la baja de cabeza. Quería Dure, ganaba Aguirre. Lo que aparece es Enzo Pare. Con el panorama lo encuentra López. Con el balón. Ya tiró. Lejos. Quería Castañeda. Gana Pare de cabeza. Gana ahora el capitán. Gana en lo alto López. Ramón. Pare, que se impone de cabeza. Así mete el número 4, queda para Moreno. La cobertura de Pare, que cierra. Quiere, le metió el redondo, que la mete larga. Buscan a Moreno, Moreno que va contra Osuna, el centro, atrás de cabeza. Pare, al córner, tiro de esquina para Porta. Esto, ¿no? Al pelotazo o a la duda y el error. La meten para Gómez, cierra Pare que se la lleva contra un costado. No quiere problemas Pare. Lo empujan a Ponce. Que... Cuando digo descansará no es que... digo que se toma un respiro, ¿no? Claro, y... sí. Descansar con la pelota. Claro. Busca Saura, gana de cabeza, canso de redondo. Busca Brazuna. Allí quería Pare. Olivetti, se durmió Juárez. Recuperó Gómez. Gómez que la mete larga. Cierra Pare, Brazuna de cabeza, saca Balbuena, Pare que gana de cabeza, la va a buscar Castañeda, gana Ojeda a Redondo, Redondo que va, la cobertura se la queda para Enzo Pare, hombre que hace su presentación con la camiseta del Gallego. Espinosa mantiene la calma, centro español que cae 1-0, Ponce. Está García Carpio en lo alto, que ya mete el manotazo largo, buscando a un compañero, pero llega Pare, viene parado en el fondo. El ex hombre del Sportivo Barracas. Ojo, Russo. Así va Russo a espaldas de Ponce, se la llevaba con la mano, ¿sí? Pare, que conecta con Avendaño, y Avendaño... que jugó para Espinosa, devuelve con el arquero Avendaño, sale con Pare, de Pare para Castañeda, Avendaño, con tranquilidad busca ser prolijo en la salida, centro español, Pare, que sale del fondo, prendida, ¿eh? Al encuentro entre centro español 1 y Juventud. Del fondo sale centro español con Ponce. Urquiza Ponce. Abrazo para el Tano Orsini. Pelota larga para Pertossi. En la cobertura aparece Pare. Se lo va aguantando, lo va llevando contra un costado. Un físico bastante importante como para sostenerlo. Russo que va al centro al área. Pare que gana en el borde del área. Gramajo que la aguanta. Argentino de Rosario, Ramasco que va dominando, saliendo con Enzo Pare, que juega como stopper por la izquierda en centro español. Ramasco que buscaba de primera, recuperaba Fernández, y así Pare que va jugando con el arquero, buscaba con Brahim. Brahim que va, escapa el número 8, traba y gana bien el jugador Duré, que sale Lescano, Espinosa, Chile, Duarte, Olivetti, Ramírez y Rivainera, junto a Modo Loyo Rossi. Así va Pare, que la cambia para Urquiza. La descarga buscaba hacer para Gramajo, pero le quedó a Saura. Saura que va, Saura que pasa. El rechazo era de Aguirre. Le va cayendo a Pare, gana metros. Juega en campo rival ahora centro. Le va cayendo a Braza. Combinar de primera. Recuperaba bien Brahim. Va saliendo el arquero Iwanowski, que tuvo una gran intervención.
En el arranque del partido se acomodaba Pare al hombre argentino. Tiro libre en salida. Para Benítez, juegan por el centro para Alvarado. Alvarado que busca, Alvarado que la quiere filtrar para Brahim. De cabeza gana Pare. Y sale ahora Brazuna que devuelve para el central. Está siempre al acecho Saura. Gana Ramasco. Quería Ture, recupera Sánchez. Gana en lo alto Pare, que va a luchar con Rueda, sino creo su mejor arma. En ataque, uno de los mejores del campeonato. Así va jugando por Pare con Urquiza. Pare que va. Domina el ex Sportivo Barraca. La van metiendo para que domine Saura. Jugó español, repondrá. Nahuel Avendaño, que sufrió un fuerte golpe en el primer tiempo. Sale con Enzo Pare, que actúa como stopper por la derecha. La meten para Gramajo. Opción de superar, ¿no? Pare que sale. Pasó Enzo Pare. Jugó para Quesa. Empieza a jugar en campo contrario. El central la mete en larga para Campagnoli. Peinaba Pare. Creo que ahí Urquiza peinaba Ponce. Al cierre va Pare, le queda a Rodas, Rodas que remata, Pare. Que va jugando. En el fondo va saliendo centro, salió a la hora. Buscaba Grillo ahí jugando como stopper por la izquierda. En lugar de Grillo Real, que fue la partida muy bien. Encuentro anterior del arquero Alvaro para Enzo Pare. Ya va saliendo de la marca rival, Pare. Alvaro domina las acciones. Amarosi que la mete larga. Lo va buscando a Di Santi. Di Santi que va ante la marca de Grillo. Centro atrás, Pare que gana. Lateral que va a ser Grillo. Para Pare que domina. Quería sacar. Para darle otra oportunidad a Luana, no digo, para, no fue bueno el saque, se cae una de vuelta. Pare, que va dominando, ¿vale? Enzo Pare, juega para Carrera, Carrera por la izquierda, la juega para que se venga de Benedetti, cruza Pare. Cruzó, se con la pelota y acaba Monteleone, quería Saura, la mete en larga para de Benedetti, la baja. Cruza Pare con todo abajo, iba el número 2 aunque lo encuentra Tolosa. Castellón engancha y sale Castellón con la presión de Monteleone. La meten larga para que se venga de Santi. Gana bien Pare y ya combina con López. Cubrieron justo a Reynoso, ¿verdad? Sí. Lo podría haber molestado un poco al arquero. Saca Alemán ahora el envío largo de Zurda. Allí va Pare jugando con. Allí viene el saque de manos. Buscándolo a Quintana, marcaba Castañeda, salía lejos Grillo. Ganaba Pare, el rebote en Quintana que va. Cubre Pare. Caía Pare, infracción de Quintana. En 5 variantes. No podía Grillo, gana Pare. En lo alto ante De Benedetti. Va Monteleone cubriendo, juega atrás para que domine Enzo Pare. Pare que juega con el arquero Albano. Allí va. Olivetti con el envío, el arquero alemán, el rebote, el centro atrás de Pare, no podía de cabeza Pons. Reynoso, Castañeda, Carrera, sale Suárez del fondo, le va cayendo a Pare, Pare que va buscándolo otra vez a Carrera, la punteó Castañeda, Ponce, allí va metiendo Paulides. Ha mejorado también el rendimiento de Castañeda. Colchoneta. Pero hay antecedentes que... Sí, que no son los mejores, ¿no? Pare, que juega con Grillo. Pare, jugó para Vélez. De pie a pie pasó el chiquito. Meter al área. Veremos si tiene alguna más centro. Gana Pare en lo alto. Le va cayendo a Reynoso. Oviedo que mete para que venga Martínez. En la marca está Pare. Martínez que va. Domina Martínez. Cubre Pare. Ahora es... Late. 3 minutos, casi 4 del primer tiempo, la juegan para Martínez que se metió en el área, el centro atrás, llegaba Pare, la marca, dominaba retrasado que lo habitual y tiene también esa necesidad. Así va saliendo Ponce.
con Bordón. Bordón que intenta, presionaba a Saura, la juegan para Ferrario, va el capitán. Le buscan a Rouco, anticipaba, pare bien. Fizar, el rival de centro, es quien perdió la final, Liniers, ¿no? Y continúa avanzando. Viviana Crudo, hincha de Claypole, está mirando la transmisión. Claypole, ¿qué? Sí. Y le mandamos un saludo al tambero. Sí. Fin de semana, viernes, intentar ganar la mitad de la cancha, siendo 3-5. Allí va Rocco otra vez, insiste, el número 9 se metió en el área, cruza. Ahora pare. Ahora mira dónde estaba Pérez, defendiendo. Arranca los aplausos, tiene un muy buen segundo tiempo, la mete para García, cruza, pare, Saura, va dominando a Chucarro, Barbosa que juega, se equivocó en esta, pare que saca en el fondo, Gramajo que domina, a Chucarro que va dominando, pelota larga, gana pare, pare que la manda, y 8-0 a 0 el partido, por ahora penales, pare que va en el cierre, ganando de cabeza, le queda Villarreal, la mete por arriba. Vendrá el lateral de Ponce. Ganaba Penayo. De cabeza buscaba Camargo. Del fondo sale Enzo Morales. Salía pare ante la... En el clásico. Así es, fue el último rival de Muñiz. Terminó 0-0. Malmoria que va ante Espinosa. Pasó Malmoria. Pare en el cierre. Atento, rápido. Que va favoreciendo a Aníbal Romero. La metía larga para Villafañe. Villafañe que es Cayo, el mediocampista central de Muniz. Pare que va contra el costado, se la lleva Pare. Presionaba bien Camargo, interesante. En la temporada pasada. Allí va jugando Osmar Martínez Espinosa, lo buscaba a Romero, deja correr Pare. Bazán que domina, Bazán que la mete al área de cabeza, gana Pare. Y aquí saca Urquiza con el...